Faltan dos minutitos. Vamos de una vez. Ya. Está viviendo el hermano Marcelo. Patricia Villavicencio. ¿Qué está, está Marcelo? Galo Valencia. Galo Valencia. Si no, venga nomás. Dos minutitos. Podemos esperar dos minutitos. Viene el resto de la familia a Villavicencio. Los abogados de la familia, el doctor Luis Fernández, el doctor Marco Yauyo Lema, estamos de la familia Patricia Villavicencio, está por llegar, como anunciamos en dos minutos, Marcelo Villavicencio, son hermanos, la señora Patricia Barragán, que fue ese día víctima y sufrió un disparo en el pecho. Mi persona, Galo Valencia, tío de Fernando Villavicencio. Por si acaso, antes de empezar la esta... nosotros tenemos el texto de la denuncia en PDF. Los que quieran que les entreguemos el texto en PDF, me avisan para remitirles inmediatamente a los celulares o donde indiquen, ¿no? Okay, gracias. Perfecto, gracias. Ya. ¿Con quién coordinamos, doctor? Entréguenos una listita o luego este rato y o les mandamos. Ya nos avisan, me dan el número del chat y les mandamos enseguida. Claro, ya. Ya. Sí, pero una vez que den. Bueno, anunciaron que van a enviar la información al WhatsApp. Es un mensaje de denuncia. 097-96-76-79-934-69. Va a faltar una silla, doctor. No sé si para bueno, por lo menos tres nos se ponen paraditos más adelante. La mesa la sí, ahí está bien, no hay problema. Sí. Yo creo que comenzamos. ¿Ah? Se demora. Entonces, tenga la bondad, padre. Entonces, vamos a dar inicio, ¿no? Patricia Barragán. Ya. Hay como ponerme más a casito, patita. Discúlpela. Ya. Exacto. Ya. Buenos días a todos ustedes aquí presentes. Mi nombre es Luis Alberto Fernández Piedra. Me honro en ser el abogado de la familia Villavicencio. En estos momentos se encuentran aquí presentes la doctora Patricia Villavicencio Valencia, hermana de Fernando Villavicencio. Se encuentra el señor doctor Galo Valencia, tío de Fernando Villavicencio. Se encuentra aquí la doctora
Patricia Villavicencio. Cristina Villavicencio es la primera hija de Fernando Villavicencio. Asimismo, nos acompaña la doctora Patricia Barragán, allegada a la familia. Sí. Por respeto a la ciudadanía, por respeto al silencio electoral, a fin de que vean la transparencia con que actúa la familia Villavicencio, ellos no van a pronunciar ninguna situación. ¿Por qué? Porque este acto es un acto eminentemente jurídico, no político. Consecuentemente, nos han autorizado a los abogados aquí presentes para que indiquemos las circunstancias de esta rueda de prensa. Ha tomado la decisión la familia Villavicencio de presentar la presente demanda en contra del señor presidente de la República. Mando denuncia. La denuncia, la presente denuncia en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente de la República, en contra del señor Juan Ernesto Zapata Silva, ministro del Interior, en contra del señor general Fausto Salinas Samaniego, comandante general de policía, en contra del señor general Manuel Amadeo Samaniego Guerrero, director general de inteligencia de la Policía Nacional, y del señor director operativo de seguridad y protección. Efectivamente, todos ustedes conocen los hechos tan lamentables que han sucedido anteriormente y consecuentemente, de las reuniones que hemos mantenido con la familia, se ha tomado esta decisión de presentar esta demanda en contra de esta denuncia en contra del Estado ecuatoriano. Se debe aclarar que la familia solo pide dos cosas: verdad y justicia. Eso es lo que pide la familia de Fernando Villavicencio, no otra cosa. Consecuentemente, para el relato de todos los hechos que tengan ustedes a cabalidad, va a tomar la palabra nuestro compañero de Fernández Piedra y Asociados, el señor doctor Marco Yaulema. Marco Yaulema, ya, perfecto. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Marco Yaulema Rodríguez. Soy abogado en libre ejercicio, especializado con una magistra, como magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Y de la misma forma, haciéndome eco de las palabras del doctor Luis Fernández, me honra ser también abogado de la familia Villavicencio. Señores periodistas, cabe recalcar que estamos frente de un asesinato de uno de los mejores periodistas a nivel mundial. Estamos al frente de uno de sus, de los asesinatos de uno de sus colegas. Entonces, tenemos que recalcar que desde el año 2007, Fernando Villavicencio vino realizando varias investigaciones, entre las cuales estaban sobre actos de corrupción en las instituciones públicas del Estado. Alrededor de 200 investigaciones y denuncias de corrupción. Sumado a eso, alrededor de 11 libros sobre los mismos temas. Estamos hablando de una persona que estaba poniendo la lupa a las mafias y a la corrupción. Además, debemos recalcar que Fernando Villavicencio soportó una de las mayores persecuciones, tanto del ámbito político como el ámbito judicial. Acordarán si ustedes que en el 2013, en diciembre, el 26, fue allanado su domicilio, inclusive robado sus documentos y elementos de trabajo.
Recordaránse que tuvo que estar refugiado en el Perú. Recordaránse también que tuvo que estar en la Amazonía ecuatoriana por la persecución. A pesar de que tenía medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En el año 2022, si no me falla la memoria, en noviembre, hubo varios disparos fuera de su domicilio por personas desconocidas. Es decir, ya se estaba alertando claramente que iban por la vida de Fernando Villavicencio. No nos olvidemos que en el año 2023, en abril del 2023, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado porque se estaba planificando un sicariato en su contra. Además de eso, recibió tres amenazas, voy a repetir, fueron tres amenazas por parte de una organización delictiva que combatió. No nos olvidemos que recientemente, el 8 de agosto, cuando un medio de comunicación, en una entrevista con Lenín Arteaga, él manifestó claramente que en la institución policial existen miembros policiales que están asociados con la mafia. En estas circunstancias, la misma Policía Nacional determinó que tiene el 97% de riesgo en su vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que se tenía que actuar conforme las normativas. Permítame, ¿qué dice el reglamento de actividades de protección pública que desempeña la Policía Nacional sobre el riesgo? Nivel de riesgo en el artículo 13. Nivel de riesgo muy alto, del 91 al 100%, muy alto. Este es el 97%, por favor. Quisiera también referirme sobre los hechos. El 9 de agosto, Fernando Villavicencio bajó de la tarima. En ese instante, el chofer del carro blindado, César Gonzaga, lo dijo inclusive ya en un medio de comunicación colombiano, que se encontraba ya en inmediaciones del Coliseo del Colegio Anderson, que estaba a 2 minutos, que estaba llevando el vehículo blindado. ¡Oh, sorpresa! No esperaron esos 2 minutos. Lo trasladaron a Fernando Villavicencio, sujetado de brazos, con una botella en la mano izquierda, no sé de qué sustancia, sujetado por miembros policiales en los brazos, impidiendo su movilidad. Eso está en los protocolos. ¿Cómo pueden impedir su movilidad? Aquí tengo los protocolos de la policía. ¿Y cómo tienen que realizar sus acciones, su actuar? Sumado a eso, no existió el número adecuado de custodios. Es más, actualmente se puede decir que inclusive el chofer de la camioneta, que no era blindada, que estaba esperando a Fernando Villavicencio, no se encontraba sentado en el asiento del conductor. Por favor. Sumado a eso, lo va trasladando a la puerta trasera de la camioneta doble cabina. Lo ingresan como si fuese un bulto, en vez de botarlo al suelo y protegerlo. Y lógicamente, cuando ya estaba en el asiento posterior, recibe 2 balazos en la cara y 1 en el cerebro. Estos son los protocolos. Me pregunto, ¿ustedes pudieron observar en las videocámaras que existía tal vez un custodia al otro lado de la camioneta para salvaguardar la integridad del lado izquierdo de Fernando Villavicencio? Les pregunto, no existió. ¿Cómo puede ser posible que el comandante Salinas esté diciendo en medios de comunicación que existieron 3 anillos de seguridad? Por favor, ¿quién les puede creer? No hubo inteligencia previa en el Coliseo. No acordonaron la zona. Había tránsito vehicular. ¿Cerraron las calles acaso? Ustedes estuvieron ahí, muchos de ellos. Muchos de ustedes estuvieron allí. ¿Vieron eso? ¡No, jamás!
No existió absolutamente nada. Estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República. Quisiera pasar a un punto fundamental. No queremos topar, repito las palabras del doctor Luis Fernández, no queremos topar temas políticos, sino netamente jurídicos. No queremos irrespetar el artículo 207 del Código de la Democracia. Sabemos qué puede suceder, y más aún ahora que para algunas cosas son diligentes en el CNE. Estamos denunciando al Estado ecuatoriano por el delito de asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 140, numerales 9 y 10. Sí, pero este tiene concordancia con el artículo 28 del mismo cuerpo legal. Es decir, hubo una omisión dolosa. El Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante. ¿Qué estamos diciendo? Que el Estado tenía que velar por la vida de Fernando Villavicencio, y a sabiendas de lo que les hemos manifestado, que fue un periodista que tenía muchas amenazas. A pesar de todo ello, no hicieron absolutamente nada, lo dejaron al abandono. Lo dejaron que se muera. ¿Por qué? Porque ya estaba amenazado por las mafias. Ya estaba amenazado por las mafias y todos lo sabían. Todo el Estado lo sabía. También debemos decir que el presidente de la República incumplió la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 141, numerales 16 y 17. Pues la máxima autoridad de la policía, ¿quién es? El presidente de la República. ¿Quién tiene que llevar la seguridad al Estado? El presidente de la República. El ministro, amparado en el artículo 154, numeral 1, el ministro del Interior tiene la rectoría de hacer política pública. Pero miren lo que determina el reglamento, y me voy a permitir nuevamente leer sobre el reglamento de protección pública. ¿Quién es la entidad rectora para salvaguardar a los candidatos a la presidencia de la República? El Ministerio del Interior. Por eso va la denuncia contra él también. Dice, número uno, aprobación los planes generales en materia de protección pública. ¿Qué planes generales, por favor? No hubo ni un plan. Dos, supervisar la correcta prestación del servicio y garantizar la formación y la especialización del personal. Juzguen ustedes si ese personal estaba capacitado. No puede ser posible que un periodista, que una persona que denunció los más grandes casos de corrupción en el país, que fue aclamado durante mucho tiempo por sectores populares, no haya tenido resguardo en el gobierno de Guillermo Lasso. No acabaron con la vida de Fernando Villavicencio, ni los dos gobiernos anteriores, pero sí en el de Guillermo Lasso. Que esto quede en sus conciencias. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que irnos a los organismos internacionales porque no confiamos en esta justicia, pues lo haremos. Muchas gracias. Disculpe, hay una duda que tengo, y es que no tengo muy claro si en esa denuncia ustedes están acusando directamente al presidente, al ministro y a los responsables de la policía de asesinato. Y la segunda es, por los argumentos que usted expone aquí, parece que la familia entiende que hubo premeditación en ese asesinato. A ver, hay que entender una situación. Ustedes, como pudieron ver los videos, es claro y evidente que no hicieron absolutamente nada por la vida de Fernando Villavicencio. Voy a poner una analogía para no ser tan pesado en esta teoría del caso. Si ustedes se van donde un médico, a un centro de salud, y se encuentran en emergencia, y la señora enfermera les dice que tiene que suministrarle cierta medicina cada 8 horas si no se muere, y esta enfermera omite suministrarle cada 8 horas de esa medicina y se muere, ¿quién es responsable? Si las leyes ecuatorianas determinan que una persona se encuentra en riesgo alto, muy alto, y necesita protección porque está inminentemente
está inminente su vida en riesgo. Y no se le da la protección y se le deja el abandono. ¿De quién es el responsable? Por haber omitido las leyes. No cumplió el papel de garante, no cumplió las normas que dice el Estado ecuatoriano. ¿El delito por el que van a acusar cuál es? Asesinato. Asesinato. Así es. Por omisión dolosa. Ya, muy bien. El asesinato, como decía, está estipulado en el artículo 140. Necesita algunos requerimientos para no ser homicidio. Estos requerimientos se encuentran determinados en algunos numerales, entre los cuales está el 9 y el 10. Para convertirse en asesinato, necesita que sea, por ejemplo, frente a un conglomerado, a muchas personas, que ocurrió. Y dos, también sí que es un candidato de elección popular para presidente de la República. Imagínense ustedes dejar al abandono al candidato a presidente de la República. Yo les voy a decir una situación. A ver si el presidente de la República, Guillermo Lasso, se va con dos o con tres custodios a los barrios populares del país y sin su vida no se encontraría en riesgo. Es seguro que se va a encontrar en riesgo. Doctor, ¿cuál es la pena, por favor? La pena, si me permite, por favor, para no cometer ningún error. De 22 a 26 años. Ojo, debe haber agravantes que podría sumarse más años. ¿Sí? Bueno, nosotros somos muy respetuosos de las instituciones del Estado, ¿sí? A pesar de que puede haber una buena investigación, nos da mucho temor de la administración de justicia. Conocemos ya cómo se han venido desarrollando algunas resoluciones y sentencias. Inclusive, no se olviden que Fernando Villavicencio, cuando tenía medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la Administración de Justicia ecuatoriana no la respetó. Pregunto, ¿se hizo alguna limpieza? ¿Se pudo eliminar o más bien retirar de la Administración de Justicia elementos, jueces, secretarios que hayan cometido actos de corrupción, que estén involucrados en lavado de activos? No. Aquí en el Ecuador se vende y se compra habeas corpus. ¿Ustedes creen que nosotros podemos confiar en la justicia ecuatoriana? Doctor, pero primero para ir a organismos internacionales, el RAD... Vamos a agotar, vamos a agotar todas las instancias aquí, exacto. Doctor, ¿ya pusieron la denuncia o van a poner? Vamos en este momento a ingresar la denuncia. Ahora, ¿ustedes se mantienen en que el comandante general de policía, Fausto Salinas, entró a tomar fotografías del cuerpo de Villavicencio? ¿Por qué ya lo negó ayer? Lo ha negado a él, nosotros tenemos un testigo. ¿Sí? Bueno, tenemos una persona que tendrá que rendir su versión y pues en la audiencia de juicio su testimonio. ¿Qué ¿Sí? esperan de este juicio, de esta demanda y de la acción que pueda hacer la fiscalía en este caso contra la denuncia que ustedes van a poner ahora? Vamos a repetir lo que dijo el doctor Luis Fernández al inicio. La familia lo que quiere son dos cosas, verdad y justicia. Nada más. No podemos dejar en impunidad este delito tan grave, por favor. Nosotros también vamos a estar pendientes y hemos señalado casillero judicial en las otras causas concernientes a la muerte de Fernando Villavicencio. Vamos a estar todos los días pendientes. No nos van a milanar, ténganlo por seguro. Doctor, ¿qué miembros de la familia firman esta demanda? Lo vamos a hacer pública la denuncia, si desea. Perfecto. Villavicencio Cristina Vanessa, como hija. Villavicencio Valencia Patricia del Rosario, hermana. Valencia Gavilanes Livia Gloria María, madre. Valencia Gavilanes Galo Augusto, tío materno. Eduardo Germán Villavicencio Valencia, hermano. Marisa Lorena Villavicencio Valencia, hermana. William Marcelo Villavicencio Valencia, hermano. Gladys Alexandra Villavicencio Valencia, también hermana. Doctor, entonces estaríamos ya catalogando esto como un crimen de Estado. Desde nuestra perspectiva, nuestra teoría de caso, claro que sí.
Esto dependerá de las investigaciones de fiscalía y cuál es el argumento para presentar si que cree tener elementos de convicción en una formulación de cargos. ¿Para que haya crimen de Estado, qué elementos debieron de darse? Lo que hemos manifestado. Tienen todos los elementos. No cumplió la institución estatal, el Estado por su completo, es decir, fuerzas policiales, ministerios, presidencia de la República, no cumplieron lo que determina la ley. Esto es premeditado. Dejaron al abandono a un candidato a la presidencia de la República, por favor. Premeditado. Claro que sí. No nos olvidemos que también una forma de cometer un hecho es dejarle al abandono a una persona. Imagínese Fernando Villavicencio dejarle al abandono. ¿Y de dónde viene esa premeditación? Esa premeditación viene de que no hicieron nada conforme a la ley. ¿Quiénes debieron hacer? Los que hemos manifestado aquí, los que están presentados en la denuncia. Y lo que hemos señalado. Según ustedes, ¿hubo un complot interno para acabar con la vida de Villavicencio cuando dice que mandaron un carro que no estaba blindado, sin conductor, o fue dejadez de funciones? A ver, aquí en estos temas judiciales no podemos pensar que algo ocurrió porque sí. Siempre hay un trasfondo. No creemos de que hayan permitido que personas o miembros policiales, sin la debida preparación, se hayan cometido no un error, varios errores, que no hayan hecho como Estado política pública para prevenir estos delitos. No somos ingenuos. En realidad, no somos ingenuos. Si ustedes revisan cada segundo de los videos de los hechos, téngalo por seguro que van a tener la misma conclusión. Y peor aún, cuando el comandante Salinas trata de hacer espíritu de cuerpo, ¿cómo es posible que a pocas horas del incidente ya sabían hasta los domicilios de los infractores? ¿Por qué no actuaron antes? Tienen mucha celeridad para algunas cosas, pero son lentos para otras. Doctor, ahora ustedes, ¿qué consideran sobre el trato que le dieron al principal sospechoso que terminó asesinado? Miren, eso corrobora la teoría que manifestamos. ¿Cómo puede ser posible que en vez de llevarle una casa asistencial de medicina a un hospital, a una clínica, y le debían ahí en la clínica haber resguardado y precautelado la integridad en su salud y la integridad física, lo han llevado a la unidad de flagrancia? Ni un estudiante de primer año de derecho, ni un estudiante de primer año de derecho hubiese cometido ese error. Imagínense los miembros policiales que consecutivamente, recurrentemente tienen estos mismos casos. ¿Ustedes creen que hubo una dejadez, una negligencia? No, eso es imposible. ¿A quién se le ocurre? Porque ellos argumentan que fue por la seguridad, pues en el caso de que otros cómplices, digamos, de este asesino puedan ir a la unidad de la clínica de la mujer, por ejemplo. La seguridad le dejó que muera el uno de los principales implicados, donde que tenía la información precisa para que Fiscalía General del Estado haga sus investigaciones. Eso es increíble. No tiene asidero alguno. Nadie les puede creer eso. Es imposible. Nadie. Señor doctor, ¿podemos tocar respecto a que solicite la protección? Por lo pronto, nosotros queremos ser muy respetuosos de del trabajo que viene haciendo la Fiscalía General del Estado. Ojo, ya no está en investigación previa, se realizó lo que es ya la formulación de cargos. Esta es una investigación que debe y es pública, pero sin embargo nosotros tenemos que hacer un análisis preciso para poder revisar cada pieza, cada elemento de convicción que tenga el poder no procesal. Nosotros hemos solicitado ya comparecer en la instrucción fiscal. Ojo, hasta el día lunes en la tarde fuimos a la unidad de flagrancia, donde que también se encuentran los miembros fiscales, ¿sí?, que asumieron esta investigación. Hasta el lunes en la tarde nosotros no sabíamos, porque no nos dijeron, con qué fiscal recaía esta investigación. El día miércoles, nosotros pudimos tener acceso en qué fiscalía se encuentra. Sumado a eso, tenemos que señalar que nosotros nos hemos, en estos días, enfocado en esta denuncia. Entonces,
Los intruidos fueron capturados en flagrancia. Este caso va a tener una duración de 30 días. ¿Ustedes se van a presentar como acusadores particulares? Claro que sí, claro que sí. Bueno, dependiendo, serán 30 días si no existe reformulación de cargos o si no existe una vinculación al proceso de otro, que de seguro va a haber, de otro participante. ¿Sí? Algo que queremos decir que es muy importante. La familia Villavicencio Valencia en este momento necesita de forma urgente protección. Hacemos público esto. Tanto la Fiscalía General del Estado con el programa de protección a víctimas y testigos, como también al Estado ecuatoriano. Ojo, ojo, si pasase algo nuevamente con la familia Villavicencio, Valencia y sus amigos muy cercanos, será responsable el Estado ecuatoriano nuevamente de esta omisión. Abogado, ustedes acusan a Guillermo Lasso de asesinato. Guillermo Lasso ha señalado que el crimen no va a quedar impune. ¿Es una posición cínica del presidente? No quisiera hacer conjeturas sobre este tema, podría ser diplomacia, pero si él quería en realidad proteger a Fernando Villavicencio, tenía que haber realizado políticas idóneas, que no las hizo. Este rato que viene a lamentarse, o aparentemente lamentarse, ya es tarde. Por favor, ¿por qué no le dio más seguridad anteriormente? Ni siquiera un vehículo blindado. Entonces, ¿de qué nos sirven esos lamentos y esos pésames? No nos ha servido de nada. Inmediatamente saliendo de esta rueda de prensa. Doctor, buenos días. ¿La familia de Fernando ha recibido algún tipo de amenaza, advertencia, o usted ha pedido que sean protegidos por las autoridades? Bueno, nosotros para prevenir, lógicamente, para prevenir cualquier atentado contra la familia de Fernando Villavicencio, estamos solicitando en este momento. ¿Sí? En el caso de existir una amenaza, nosotros daremos nuevamente público y también presentaremos la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. De igual forma, hay informes, ¿sí? Hay informes por parte de la Policía Nacional que señalan que tienen riesgo los miembros de la familia, nivel de riesgo. ¿Qué nivel de riesgo más o menos tienen? No sé si me podrían decir, porque esto ya es más interno, o lo reservamos. Vamos a reservarlo mejor, ¿sí? ¿Cuántos familiares de Fernando han pedido protección? Están todos los familiares, el núcleo familiar y los más cercanos, ¿sí? ¿Y falta que le den protección a muchos de ellos? Algunos les falta protección. No son todos los que tienen protección. Gracias a ustedes. Gracias, muy gentiles. Muchas gracias, agradecemos a todos ustedes sus gentiles. Muchas gracias. Los que deseen la denuncia, creo que con alguien han indicado ya. Pásenmela, por favor, me van a pasar la denuncia, me van a presentar.